tener una vida institucional es un trabajo arduo, un trabajo que pocas personas están comprometidas en. Y es por ese sentido que es justo homenaje y reconocer 118 años de fundación de los Hijos del Sol, los Incas. Un conjunto que ha marcado historia, un conjunto que viene mostrando la riqueza cultural que tiene nuestro Estado plurinacional y de alguna manera nuestro carnaval de Oruro como obra maestra del patrimonio oral intangible de la humanidad. Es un grato honor para nosotros, en nombre del Gobierno Autónomo Departamental, nuestra primera autoridad del departamento, doctor Johnny Villa, hacer este tipo de actividades reconociendo la vida institucional, el trabajo arduo que va forjando, mostrando la cultura, formando parte de nuestro majestuoso carnaval y así mostrando la identidad que todos los oreños también tenemos como folcloristas. Para eso me permito invitar también al presidente, por favor, don Wilfredo. A nombre de nuestra primera autoridad del departamento, doctor Johnny Media, el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, en uso de sus específicas atribuciones conferidas, otorga el reconocimiento a la Trinidad Hijos del Sol, los Incas, por sus 118 años de vida institucional, aportando al carnaval de Oruro, a nuestro estado plurinacional, mostrando la identidad cultural, la riqueza que tenemos con oruleños y bolivianos, y un aporte fundamental para la obra hecha del patrimonio oral intangible de la humanidad. Es un grato honor para la Gobernación hacer estos reconocimientos, presidente, mediante su persona, a todos los latinos. Y felicidades y que sea bueno. Que puedo convencerte, expedidos, que nos atendemos a las actividades, se contagiaron de esa fe hacia la patrona de los mineros, nuestra cachamoca, la madrina de su cama, y ahora dime que tributo, digo de esta manera. Hoy estamos celebrando lo que es nuestro 118 años de aniversario de fundación de nuestra querida institución, uno de los más antiguos dentro del carnaval, después de la auténtica, pues celebrando con mucho gozo y alegría hoy día que hemos empezado el día sábado, los domingos, misa de acción de gracia y asimismo esta noche lo que es el acto central de brindis y conmemoración de lo que es nuestro aniversario. A ustedes, a los medios de prensa, gracias por la visita. Pueden apreciar durante estos años que hemos adquirido diferentes reconocimientos por nuestra labor a favor de nuestro folclore y el carnaval de Oruro. Bueno, desde los años centenario tenemos allá el Inca de Oro, asimismo de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, de la Universidad, y asimismo del Parlamento Andino, lo más grandioso que hemos tenido nosotros como los centenarios. Entonces, para nosotros es grato recibir estos galardones y reconocimientos que nos anima a seguir adelante y sigue incentivar y asimismo dar vigencia a lo que es nuestra danza, que es el único que representa la historia, ¿no? Porque nosotros somos que una danza que representa una historia, pues siempre estamos en esas actividades de poder mejorar año tras año. Y este año no hemos estado incrementando lo que es los danzarines. Pese que a los problemas nacional, ustedes saben muy bien los medios de prensa, que no hemos tenido la asistencia total de los danzarines, por lo que había bloqueos. Pues al año 2025, lo que es Carnaval Bicentenario, estaremos mucho más fortalecidos